En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, se encuentra recuperándose el profesor Walter Guillermo Obregón Cubillos, de 77 años, quien fue atacado a bala en medio de un atraco la mañana del Viernes Santos al interior de su vivienda en el barrio Garupal de esta ciudad. Cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa ubicada en el barrio Garupal, etapa 1, el reconocido profesor Walter Guillermo Obregón Cubillos, de 77 años de edad, fue sorprendido por un delincuente motorizado, quien lo sometió con un arma de fuego y al oponer resistencia le disparó dejándolo malherido dentro de su vivienda, a donde se intentó resguardar. Los hechos se registraron la mañana del Viernes Santo y todo quedó grabado en cámaras de seguridad instaladas en la zona y dentro de la vivienda del profesor, en cuyos videos se observa cuando el sujeto desciende de la motocicleta y Obregón corre al interior del inmueble. El delincuente lo persigue generándose un forcejeo entre ambos. El sujeto le disparó y huye del lugar. Aunque la zona estaba desolada, el profesor fue auxiliado de inmediato y trasladado al Instituto Cardiovascular del Cesar, donde es atendido bajo pronóstico reservado. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Va lento, pero está bien, tiene buena sintomatología y está en recuperación. ¿Qué parte dan las autoridades acerca de la persona que perpetró este hecho? No, todavía no tenemos conocimiento, se sigue en búsqueda, pero no hay más conocimiento por ahora. ¿Despojaron al señor Walter Obregón de algún objeto, celular, prenda? ¿Se llevaron algo de la casa? No, nomás el celular. ¿Se descarta de que hayan hecho rondas anteriores para perpetrar ese hecho aquí en la vivienda? Como por aquí pasa tanta gente y uno aquí tiene una venta, entonces uno no sabe si en sí es rondas o qué. Uno como la pasa fue adentro y él es el que se sentaba ahí en la puerta. Bueno, el cuadrante uno lo ve poco a poco, pero cuando van por algún oficio que vayan a hacer, pero así ronda constante no la ve uno. Si lo llama uno, aparece, pero mientras tanto no hay una ronda así especial. ¿Qué opinión le merece la ola de inseguridad que está pasando en la ciudad de Valledupar? Terrible, terrible, porque ya uno no tiene ninguna clase de seguridad aquí y no se sabe uno a dónde va a vivir con tanta inseguridad. Obregón Cubillos trabajó durante muchos años en el Colegio Nacional Operena y su más reciente cargo fue como coordinador de la institución educativa Milicidades Cantillo, de donde salió pensionado luego de dedicarse por muchos años a la formación de las nuevas generaciones. También fue reconocida su labor como docente en el ISPECAN y el femenino de esta capital. Este hecho tiene consternada a la comunidad vallenata, que implora mayores acciones contra la delincuencia que tiene sitiada a la población. Incluso este hecho ocurrió cerca al CAI de la policía en el barrio Garupal. Las autoridades han iniciado las investigaciones para dar con el paradero del delincuente, quien fue captado por las cámaras de seguridad. Vestía chaqueta negra y pantalón de jean, tenía el rostro cubierto con el casco y se trasladaba en una motocicleta boxer, la cual es rastreada por la policía a partir de las características detectadas en los videos. La comunidad vallenata y miembros del magisterio lamentan este hecho y a su vez exigen justicia para que el responsable sea capturado de inmediato. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades a tomar conciencia, acciones contundentes contra la ola delictiva que está azotando la ciudad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.